divertido, mae. Qué divertido, mae. ¿Se la juega? Cárdenle gas, para que no se caiga el hueco. ¿Será por aquí, maestro?
Creo que tengo que ir por la derecha. ¿Me lo mató? ¿Qué? ¿Papá, que subía? ¿Chile? Ya no más de bajada. Primero María Alma, después un primer campillo. ¿Pero lo sacamos? Sí. ¿Qué? ¿Es por ahí? Dios no da, porque yo tengo el presentimiento que es por acá. Porque yo me acuerdo que yo me tiré, según yo, para acá. Y me acuerdo que vimos hasta, yo creo que sí es por acá, man. Madre, llegó yo, bueno, madre, es lo mismo. Porque cuando yo vine, yo pasé por aquí y di la vuelta aquí. Pero sale uno ahí mismo. Ah, ok. Ah, ok. Porque es que aquí a la izquierda hay un trillo, pero allá es enduro así bravo. Ahí para arriba. Sí, pero la vez pasada yo pasé por aquí también. Por aquí también. Sí, pero una vez es como una vuelta y sale conecta ahí. Ya. ¿Por dónde nos vamos? Hey, démosle. Por acá. ¿Qué? ¡Se puede pasar! ¡Se puede pasar! Bonito, ¿eh? Por ahora. Vamos a estar a lo que vinimos. ¿Quién que conoce la ruta acá? Nadie. Claro, pero es ahí para abajo. Yo creo que este. Ah, bueno, usted había ido. Usted ha venido. Sí, más de este pedacito. Ya aquí estamos a 300 metros. Ya, ¿verdad? Chile. El tobogán de este barro, ¿dónde está? Allá está, ahí viene el tobogán. Ah. ¿Y para allá? ¿Qué? Ahí se sale. Allá no conozco, ahí viene donde hay un caído. El trillo de turno es el que sube. ¿Es pura suya la vara? No, madre, este no conozco, o sea, cuando él me trajeron a hacer esta misma ruta, o sea, esta que venimos haciendo. Lo manda, lo manda, a ver qué tal. El rico subir, a ver dónde sale. Él mira como en trillos para tres. Nosotros estamos acá. Ajá. Si doblamos a la derecha, vamos por la calle, digamos. Ajá. Si doblamos a la izquierda, acá termina Cerro Dantas.
Pero aquí termina las calles. Ajá. Pero los toboganes están allá abajo, supuestamente. Sí. Que son... Si nosotros subimos acá, acá termina, por lo menos en el mapa, acá termina las calles, porque hay como refugio Cerro Dantas y empieza el sendero para caminar. No sé si quiere mandarse un ratito y devolvernos. Es poquito, ¿sí? Pucha patina, ¿eh? Esto es ilegítimo, talón de mono. Pasado. ¿Ah? Una bajadota es. En el tobogán ya. Dale, venga para que grabe el famoso tobogán. Voy. Pero no me grabe a mí. A eso vengo. Ahí nada más cerrar los ojos y darse ir. Pues el motor apagado, creo yo. Básicamente, pero se me pueden ir ayudando con el pie izquierdo. Caminas con mucho cuidado porque está resbalosísimo. Ah, no, está rico. Está rico, está rico. Está decente. Uh-huh. Con este pie, uno lo va apoyando. Acá está bajando la moto y con este pie, ajá, se va frenando. Estoy para acomodarme. Y aquí solo la dejan ir. Carramón. Thank you.
linda. Ahí no deja caer nada más. No le meta freno. Ah, sí, no, pero cuando yo vine también, eso hay que tirarse por la zona de la derecha. Ahí me toca tirarme por la zona de la derecha. El grado para todo lado. Como se llega, wow. ¡Sí! ¡Yuhu! Ocupo acomodar la batería porque vea la vara como quedó. ¡Uy! Se me desafó la tapilla para jalarlo y ahora no la puedo sacar. Veamos. ¿Alguien cayó allá?
Ya vamos despacito. A 5 por hora, pero no es más grande. Esto sí, no va, es como un río seco. De talón de mole. Saben dónde se come acá, yo sí. Lo conozco. De hecho se me antoja, pero tengo un pollo que yo creo que no me lo hago y se me... Este lo como bien. A la noche. Vaya a comer con nosotros. Te lo hace a la noche. ¿Y listo? Si no, aquí salimos a barba, podemos ir a comer a... al tacuelde por mi casa. Eso era todo, mae. Eso es lo que no quería venir mi Dani, man. Es que yo les decía que era cualquier bar. Yo decía, qué raro que no. Porque mi Dani estaba. O sea, afectado. Es bonito, pero es corto. O sea, como que man, usted dijera que no le va a pegar todo el día, ¿no? Siempre le ha tenido miedo a este trío. Es para arriba. Yo no sé si que... tal vez cuando él estaba aprendiendo vino aquí y le fue mal y quedó como por un trauma. Porque, madre, ¿qué? Yo varias veces. Puede ser que perdí. Mi Dani, que lo voy a toda la vida. Este trillo nunca lo quería usar. Sí, a mí me dijo, sí, es como resbaloso, Estaba tranquilo como trillo, o sea, no era un trillo complicado. O sea, era resbaloso, pero no complicado. Está más feo esto que las eólicas. ¿Cómo? Sí. Está más feo esto que las eólicas. Pues las eólicas es una cuesta. Bueno, ¿cuál es la eólica? Panzas y codos. Bueno, panzas está más feo de esto. No, está más feo. Bueno, panzas tal vez sí, pero el palo no. Lo que quiero ver es el éxtasis, a ver cómo está ahorita. No, el éxtasis está que tiene un derrumbe. Ah, pero es un derrumbe de ya años. Pero ese más, ya dijo que una doña pasó el fin de semana pasado. Hay que dejarlo ¿en serio? Con la vuelta. ¿Teresa? Porque hay que verlo, 90. Donde viene la vuelta, no sé cómo. Oiga, mae. Que ya ves la roja, si yo... Pura vuelta, se me paró en el... Parimos, mae. Pero sabroso. Con esto se le paró lo mismo. Oiga. ¿Cómo? En Pantas, que se le levantó la moto y... No, en éxtasis, ¿se recuerda? Ah, en éxtasis, sí. En éxtasis, en el derrumbe me se levantó la moto para encima como tres veces seguida. Intentaba subir, boom, la moto encima. Intentaba, es que tenía miedo. Entonces, cuando tiene miedo, no le da seguro. Es que da miedo ese derrumbe, porque si usted se va, eso es un game over, ¿eh? De una vez. Uno que se llama el Gone Beach, que es abierto, así al aire libre. Ah, pues, eso está ahí en mi pueblo, en San Lorenzo. Sí. Bueno, también de camino para allá hay otro que se llama Chano, que es un sport bike, así es. Todo en Galetaillo, todo escondite. Y después, quien sea por Santana, podemos decidir subir por Jitirisí o por otro lado. ¿Dónde cree que se cagó? ¿Cómo se llama aquí, madre? ¿Cómo? Tirolpa. Ok. Nos metimos, pero ahí no sabemos cómo se llama. Pero ahí es. Gracias. Bueno, gente, hasta aquí les dejo el video. Ya salimos de la escuelita, era bajada, entonces era fácil. Y con esta motico, ¡sí! ¡A cachete! ¡Sobrados! ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Pura vida!